el humo de los intensos incendios forestales que se presentan en el estado de California y que son empujados al noroeste de México por corrientes de viento es el responsable de los efectos que han generado una tonalidad rojiza en el sol, explicó Fernando Ávila Castro. El astrónomo radicado en Baja California desmintió que este fenómeno se haya dado producto del arrastre de polvo del desierto de Sonora por parte de los llamados vientos de Santa Ana, como manifestaron autoridades de protección civil en la entidad. Lo que está sucediendo es que pues toda esta ceniza que se está levantando a causa del incendio, pues está filtrando la luz que llega del sol. Este tipo de filtración de luz se llama dispersión de Rayleigh en física, y lo que hace es que solo deja pasar prácticamente el color rojo. Por eso el sol que vemos blanco durante el día y amarillento naranja en el atardecer, pues ahora con esta filtración natural de la ceniza se hace todavía más rojizo. Señaló que en esta ocasión la intensidad del fenómeno se ha visto acentuada por la fuerza de incendio que se presenta en uno de los condados cercanos a San Diego, California, el cual ha consumado ya miles de acres. Reiteró que no existe relación alguna de este efecto con la actividad de los llamados vientos de Santa Ana. Sí, no, el viento Santa Ana es una condición local de aquí, de California y Baja California, como te comentaba, viene de una región de California exactamente, donde empieza a levantarse el viento, pero corre en dirección hacia el Pacífico. Al respecto, el especialista en salud ambiental Héctor Duarte Tagles señaló que al momento no se observan condiciones para que este humo genere afectaciones a la salud de las personas, pues se trata prácticamente de partículas de aerosoles que por la altura donde se encuentran se mantienen suspendidas. Las partículas que se logran transportar a mayor distancia son los llamados aerosoles, uh-huh. O sea, son partículas suspendidas muy finas, que algunas de ellas llegan a tener un diámetro aerodinámico que les permite mantenerse flotando, ya suspendidas pues en la atmósfera. Uh-huh. Difícilmente llegarían a precipitar, salvo que hubiera justamente por arrastre mecánico a través de las lluvias, bajaran. Pero por lo regular se van diluyendo y no traen un efecto de manera directa a la salud. Germán Contreras, Mega Noticias.